Mirad, gente más hermosa, por aquí hoy vamos a hacer unas alubias. Por aquí, como mínimo, en Bélgica ya está viniendo los fríos y ya apetece estos platos de cuchara. Así que nada, gente más hermosa, por aquí tenemos alubias blancas que las tengo remojadas desde hace unas 10 horas más o menos. Alubias con patatas, no lo había dicho, ¿eh? Y lo voy a hacer con una salsa de tomate natural. Bueno, os voy diciendo los ingredientes y ya os iré contando. Tengo por aquí un medio kilo de alubias que he remojado durante 10 horas. Tengo aceite de oliva, tengo patatas, tengo cebolla, tengo ajo, tengo tomates cherry, más que todo porque tenía el jardín lleno de tomates y los estoy aprovechando. Tengo por aquí una cucharada de tomate concentrado. Esto le va a dar espesura, color y un sabor súper rico. Y de especias, mirad, tengo por aquí sal, cúrcuma, pimentón rojo, comino y jengibre. Y las patatas, que creo que ya lo he dicho. Así que nada, vamos a empezar. Y mirad, gente más hermosa, lo primero que vamos a hacer es hacer un buen sofrito. Como no lleva nada de carne, nada de grasa, pues vamos a echar un buen chorro de aceite. Os comento, las alubias, vamos a poner a pesar esto mientras hablamos un poco, mientras vamos cochando. Las alubias, hay dos maneras de hacerlas: en frío, como el arguiñano, o con sofrito. Si hacéis el sofrito, hacedlo bien. O sea, aunque os tome, que tampoco lo toma tanto, un sofrito así rápido, en 5 minutos está hecho. ¿Veis? Vamos a ir cochando. Yo tengo temporadas. El día que yo tengo mucha prisa, suelo poner las legumbres en la olla programable que tengo, la coqueo. Y cuando tengo tiempo, un día como hoy, pues la hago la vez tradicional. ¿Veis? Voy a subir un poco el fuego, que lo tenía al mínimo. Eso, lo subo un poco. Y ya sabéis, si hacéis el sofrito y estáis aquí al lado, en 3-4 minutos el sofrito está hecho. Si vais haciendo cosas en casa o tenéis, no podéis estar atentos al sofrito, pues entonces os llevará unos 10 minutos. Así que nada, voy a dejar esto que se poche bien. Y mientras tanto voy a triturar los tomates, que no los voy a poner enteros. Mientras se va haciendo el sofrito, tengo por aquí los tomates que yo los voy a triturar. Esto es como tiene la piel tan fina, pues no va a quedar resto de piel. Si vais a utilizar tomates grandes y tienen la piel un poquito gruesa, pues los rayáis. Y eso sí os molesta los tropezones y las pieles y eso. Pero la verdad es que cuando se cocina en la olla express suele quedar todo bastante bien, pues fino, ¿no? Eso vamos a tapar y lo voy a triturar bien para agregárselo al sofrito, que ya casi está. Mirad, estas turmix son súper buenas. Mirad, nada, en 5 segundos. A ver, esto cómo se moje ahora. En 5 segundos, mirad. Mirad cómo queda. Lo retiramos así. Esto ya viene con la batidora, ¿eh? Esto es una buena compra. Lo que tardas nada en hacerlo. ¿Ves? Tengo ya por aquí el sofrito, que ya ha cambiado de color. ¿Ves? Cuando ya vemos que esto está empezando a cambiar de color, ahí le agregamos el tomate. Así, de esta manera, aprovechamos todo. Y vamos a ir moviendo hasta que esté, pues esto, que haya reducido completamente, hasta que se empiece a pegar. Cuando se nos empiece a pegar, ese ya es el momento de echarle las alubias. Ya veréis, os voy a dar un truco rico, un truco bueno, para que os salgan estas alubias perfectas. Mirad, cuando ya está así, que por aquí ya empieza a salir incluso negro, en este punto le voy a echar la cucharada, ¿ves?
de tomate triturado. Lo voy a dejar hasta que se diluya. ¿Veis? Ese de esto. Este tomate concentrado, probadlo, ¿eh? Porque le da una textura a las salsas y a las comidas que no lo da nada. Os lo prometo. Voy a dejar que esto se diluya bien, que no tenga ningún tropezón. Y voy a escurrir las alubias, que las tengo por ahí. ¿Veis? Voy a escurrir y las vamos a echar. ¿Veis? Ahora tengo el fuego al mínimo, pero lo voy a subir porque como la alubia está fría, pues va a tardar en hervir. ¿Veis? Vamos a poner todas las alubias y vamos a poner todas las especias. ¿Veis? De esta manera. Y ahora sí. Nema ramana. Vamos a mezclar todo bien. Que se impregne todo bien con todos los sabores del sofrito, de las especias. Esta receta la saqué de una señora marroquí que me gusta mucho, que se llama Jeanne Mouguet. Y la verdad que de todas las maneras de que hago las alubias, esta es de la que más me gusta. Quizás la que me lleva un poco más de tiempo, pues que el resultado es maravilloso. Me faltaría un poquito de cilantro y perejil, pero no tengo. ¿Veis? Voy a dejar esto hasta que empiece a tronar, o sea, hasta que empecemos a escuchar que está empezando a quemarse. Y voy a poner agua a hervir para directamente echarle agua hirviendo. ¿Veis? Ahora sí, que ya está empezando no a pegarse, pero que ya cuesta más de moverlo. ¿Veis? Le vamos a echar el agua, que la tengo aquí a punto de ebullición. ¿Veis? No le vamos a echar mucha, ¿eh? Le voy a echar un poquito más. Voy a por ella. ¿Veis? Así. Voy a bajar todo lo de los bordes que se haya podido quedar por ahí arriba. Y ya está. Vamos a cerrar la olla. Yo tengo esta olla que me he comprado hace poco. Es una olla, no sé si en España hay de estas ollas, ¿veis? Es una olla súper chula, que se cuece todo súper, súper rápido. ¿Veis? Se pone así. ¿Veis? Se me ha metido un poco de cebolla. Bueno, no pasa nada. ¿Veis? Así, apretamos. Y esta olla es súper rápida. Lo voy a dejar así, cerrado, desde el momento que sale el vapor, porque hoy estaba esto abierto. Desde el momento que escuchamos el del vapor, vamos a contar 15 minutos y volvemos. Ahora acabo de abrir la olla. Voy a terminar de abrir. Vamos a mirar cómo va. Vamos a moverlo. Mirad, qué rico, qué bueno. Ya está completamente cocida, porque lo estoy viendo que está incluso medio rota alguna, así que no lo voy a marear mucho más. Ahora le vamos a echar la patata. Le voy a subir el fuego bien alto para que no deje de hervir. ¿Veis? Ahora lo voy a mover nada un poquito para ver si le hace falta mucho caldo o no. Un poquito, ¿eh? Le hace falta. ¿Veis? Voy a probar cómo está de sal. Falta un poquito de sal. Y la patata también, ya sabéis, que roba sal. O sea, que hace que la comida pues esté sosa. Así que la vamos a echar por aquí. Un poquito de sal. Y le voy a dejar ahora a hervir a fuego lento, sin tapar, más o menos unos 15 minutos. Mirad, acabo de... Le he quitado el aire hace un buen rato. ¿Veis? Voy a abrir la olla. Que veáis esto como queda de bien, de rico. Buah, no sabéis cómo huele. Lo que hace es que, mira, no hace falta ni espesarlo. Estoy dando aquí un baile de un meneo. Mirad qué rico, que no hace falta ni comprobarlo porque se ve de lejos que esto ya está cocido. Mirad qué pintaza, mirad qué alubias. Mirad qué alubias, probadlo a hacer así, porque esto es maravilloso. Voy a emplatar y os voy a enseñar cómo ha quedado. Y mirad, gente más hermosa, este ha sido el resultado final. Voy a emplatar para que veáis lo bien que ha quedado. Qué rico, es que me voy a meter un plato ahora, que huele súper, súper rico. Mirad, con estos pasos que os he dicho, que es que queda súper, súper bien, de verdad. Ya sé, yo sé que todas mis recetas digo que quedan súper bien, pues que de verdad que quedan bien. Mirad, qué platazo me estoy plantando aquí.
poco más de alubia. Mirad. Voy a limpiar un poquito los bordes. Mirad qué platazo. Decidme qué os parece, por favor. Decidme que nos meteríais ahora entre pecho y espalda uno de estos. Pues bueno, gente más hermosa, esto ha sido el resultado final de estas alubias. Mirad qué rico, qué bueno, qué pintaza. A ver que lo veáis bien. Mirad, si os ha gustado, decídmelo. Si la conocíais, decídmelo. ¿Estáis empezando ya a comer platos de cuchara o todavía hace mucha calor? Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Y como siempre, me estoy repitiendo, lo siento. Y como siempre, saha o raha, salam alaikum.